Muy buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Y como cada semana, pues en esta ocasión seguimos teniendo nuevos temas y desde luego con novedad, dado que ya se dieron pues algunos uh, ajustes, algunas reformas respecto de lo que es nuestro contexto fiscal. Mi nombre es Carlos Burgó bueno, pues para ello tengo el gusto de compartir la conducción el día de hoy con el maestro Miguel Ángel Martínez zuc Miguelito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, amigos televidentes? Muy, muy, este, ¿Cómo están ustedes? Pues esperemos que este programa les sea de, 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 de produc de muy productivo. ¿no? Así es Muy que productivo, esa es la intención. Y pues bueno, vamos a arrancar. De hecho, platico brevemente que esto pues, es un programa grabado, dado el espacio vacacional que tiene nuestra universidad. Pero pues no obstante, estamos muy atentos de poderles llevar toda la información. En esta ocasión vamos a tocar el tema de panorama económico. Es un tema, desde luego, que ha sido materia de tanta y tanta crítica, de alguna manera inquietud, y lo vamos a seguir comentando con un invitado que quisiera yo presentarles. Es alguien muy querido por nuestra facultad, el maestro Emilio Margain Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Es catedrático en la Universidad Iberoamericana, donde estuvo bastantes años por ahí, en el Instituto. Sobre justicia administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society. Participó en el Juzgado décimo de lo Familiar, tercero de lo Civil y tercero de Distrito en materia administrativa, en aquel entonces de la Ciudad de México. Socio director del despacho Margaín Barras y Asociados y abogado postulante en materia fiscal, eh, autor de algunos artículos, eh, capítulos y libros. Y caray, creo que hace macramé en las noches, maestro, y no sé cuántas cosas más. <risa> <risa> es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, doctor, muy amables a los dos por tenerme aquí, tardes, por qué será, este, escuchar ideas que no sé qué tan buenas sean. Pero les agradezco las palabras, sobre todo porque estoy esperando que mi esposa las haya escuchado. Pero bueno. <laughs> Seguro que sí será. Y no se preocupe por las palabras. En las mañanas hay muchas también que, que hacen rodar noticias. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco desarrollando, ¿no, Miguel. Esto, pues nos pueden contactar aún así todavía, ¿no? En redes claro sociales. que sí. Este, aún así, en las cintillas van a tener todo lo que son nuestras direcciones de nuestras redes sociales donde pueden hacer sus preguntas y, y, y a través, a través de, esa, de esa vía buscaremos darle respuestas porque bueno como bien comentado Carlos es un programa que ya fue que ya fue grabado pero estaremos atentos a las preguntas que ustedes tengan que en sus sitios van a aparecer todas nuestras redes sociales ¿no? así es Facebook esto que es Twitter y bueno, el Instagram aquí veo que tenemos también el bueno, pues todo lo que es con su fiscal también ahí nos pueden ustedes a, a, a hacer llegar sus inquietudes y bueno, comenzando un poco con el tema, el panorama económico, porque es algo que no se identifica tan fácil. De hecho, la política fiscal deriva de la política económica, claro. y esta política económica pues, es marcada con cada administración, dependiendo de pues, las tendencias que tienen, y por qué no, pues la propia filosofía, sus ideas y todo este tipo de cosas. Maestro. Un poquito antes de arrancar así con los temas escabrosos, así de forma genérica, el panorama con base en la política económica de nuestro país, ¿cómo se siente ahora? Bueno, en este sentido normalmente hago el análisis a través de comparar lo que es la recaudación que se pretende obtener a través de la ley de ingresos de la federación. Esto lo he venido haciendo muchos años, en los años 80. Eh, se pudo observar cierta tendencia que considero ahora continúa todavía, no voy a irme a esos años, pero sí, nada más hacer ese tipo de análisis que les digo, he venido desarrollando año con año. En ese sentido, ¿qué tenemos? En 2018... Se consideró una recaudación en miles de millones de pesos de 5.236 o 059.7 millones de pesos, con una inflación que en ese año, en 2018, fue del 4.83. Para 2019, la recaudación que se proyectó fue de 5.838.059.7 como ven, se incrementó en un momento dado. Pero, si nosotros vemos ese incremento, el problema es el siguiente. Dada la inflación del año 2018 de 4.83, lo que se viene incrementando aproximadamente fue un 5.4% para 2019. Pero al mes de septiembre de 2019 ya teníamos, y curiosamente la expresión que usó la autoridad, la Secretaría de Hacienda fue 3% acumulada septiembre de 2019, es decir, un promedio de 1.83 mensual. Y en este caso entonces podemos observar que seguramente para fin de año se está alcanzando con esta digamos inflación, se está alcanzando el aumento en ingresos tributarios para quedar igual 2019 que 2018. Entonces no hubo una ganancia, sino en todo caso se mantuvo el valor de la recaudación para 2020 se esperan 6096 335.8 de recaudación, un aumento en <coughs> ingresos tributarios del 5%, pero como tenemos noticias ya todos los días sobre cómo está la situación, observé lo siguiente este pasado lunes en el sentido de que el país no está en crisis por usar recursos del fondo para la estabilización. Y en este caso, la pregunta que surge quiere decir, y lo, así lo señalan en un momento dado, que se está utilizando porque en un momento dado bajó la recaudación tributaria. Entonces no van a cumplir en principio sus metas. De ser así, en otras palabras, quiere decir que la recaudación de 2019 en valor no va a alcanzar a gastar lo de 2018. Sí, sí. Y además estamos viendo que la actividad económica está descendiendo. No. Entonces, ahí el punto que queda es, en este sentido, ¿cómo va quedando? Quiero darles estos otros datos. En este sentido, en lo recaudado, se espera un incremento del 13.3, estimados 13.1. Fíjense cómo va bajando ya es menos .2 entonces quiere decir que no van a cumplir su meta y con esta noticia que tenemos que efectivamente se demuestra que la recaudación está bajando y como cualquier empresa como cualquier persona en el momento en que el dinero fresco el que no está comprometido a devolverse le empieza a bajar la pregunta que surge de cómo van a realizar la inversión ya no solamente en nómina sino en infraestructura que eso mueve la economía. Entonces, los ingresos tributarios están descendiendo. La gente, aquí ya veremos, o trataré de explicar esto, y en ese sentido, ver por qué tenemos este problema y a dónde podríamos llegar, que eso es lo que a mí me preocupa. Porque ya la reforma fiscal específica, pues que si ley de extinción de dominio, que si defraudación fiscal, es una presión hacia los contribuyentes, pero ¿qué pasa con la autoridad? Obtienen en el Plan Económico 2020 un concepto, unas una expresión, reglas fiscales, que en realidad es lo que ustedes decían, política fiscal, uh -huh. ¿a dónde vamos? Ahora nos le pusieron en este caso el nombre de reglas, y la definen, lo voy a decir textualmente, para después tratar de, de traducirlo al español. La regla fiscal se define como los compromisos permanentes del gobierno con ciertos procedimientos y con objetivos cuantitativos específicos en los principales agregados fiscales, balances presupuestarios, deuda pública, gastos o ingresos. Entonces, aquí el problema que estamos viendo, y en una plática que tuvimos en la Facultad de Derecho, en algunos, eh, dos de los ponentes que venían del sector público, nos hicieron ver que apenas estaban liberando fondos para poder ellos desarrollar sus programas. Inclusive aquí en la Facultad de Contaduría en Educación Continua, el mes pasado, de manera apresurada, nos informaron que si podíamos participar en un programa de actualización sobre eh, empresas multinacionales, porque al SAT le acababan de liberar los fondos, sí, pero estábamos ya en octubre claro. y querían toda la información a los dos días, pues era muy complicado claro. para muchos de nosotros. Y en ese sentido, eso es lo que estamos viendo: que los fondos se están liberando ahora, cuánto no se va a ejercer y dónde van a quedar. Entonces, si vemos lo que llaman ellos agregados fiscales, balances presupuestarios, realmente no conocemos el cómo se está manejando ese presupuesto. Cómo hay eh, digamos el análisis de lo que efectivamente se aprobó, cómo se está empleando y en qué. El problema de siempre, ¿no? Exactamente, y más siempre, ustedes claro. lo terminan entendiendo, pero extraordinariamente. Lo inventamos tantito. <laughs> no, 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 porque tanto como entenderlo pues está como el concepto. <laughs> pero yo no, pero la verdad, bueno, no, porque esté aquí y bueno puedo aclararlo, verdad. Mi esposa es contadora y yo sé por dónde me tengo que alinear. Pero este, no. Pero el punto es cuando y con todo respeto lo digo, pero cuando esto lo utilizan economistas, ay Dios, no sé ni dónde estamos o de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, también deuda pública. ¿Cuánto realmente se debe? Porque esto viene ya puede decirse. Empezó un poco con Luis Echeverría Álvarez. Fue cuando se empezó a descubrir que venía el petróleo. Uh -huh. Viene el presidente López Portillo y dice, bueno, ahora sí, a mí me toca todo lo que es el petróleo. Yo voy a pedirle a mi secretario de Hacienda que me diga cuánto voy a percibir de petróleo durante cinco años para que pague la deuda pública del anterior presidente y la mía. El error que cometió el economista fue decir... 38 dólares el barril durante cinco años, fijo, sin pensar que Arabia también producía, Noruega y otros países, que Estados Unidos ya estaba guardando petróleo, igual que Japón y Europa, y se desplomó el precio y ahí quedó la deuda pública. Luego, gastos o ingresos. Ahorita, la verdad, no sabemos qué está pasando con los gastos. Eso es lo que sí a, no, a mí me preocupa, porque un día sale algo en el periódico diciendo se gastó en esto, pero hay desabasto en otras uh -huh. áreas. Entonces se pregunta a uno uh -huh. dónde está el gasto. Y por eso insisto con los contadores. Los contadores saben a dónde va el gasto. Que a veces les los ponen a sufrir porque al decir dónde está el gasto le duele a la persona, pero el otro se lo gastó. Uh -huh. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿no? Uh -huh. Y en el ingreso, si la. Y el ingreso tributario está bajando la deuda pública no puede crecer mucho entonces la pregunta de dónde de dónde se van a obtener y, y, y se ha dicho también con todo respeto parte de ese gasto no digo que todo pero parte de ese gasto no también fueron en operaciones inexistentes porque también hubo mucho de eso bueno yo tengo otra idea que puedo adelantar ahorita independientemente de operaciones inexistentes que es un tema muy eh, ...complicado diría y yo... ...y vergonzoso también... ...y vergonzoso pues, efectivamente... ...pero hay una obra europea de Kluber... la editorial esta extranjera... ...Tendencias de la recaudación indirecta en Europa... ...en ella se establece que los contribuyentes... ...personas físicas y morales en Europa... ...se están financiando y esto de años atrás a través de los impuestos retenidos y los impuestos recaudados, el IVA. Entonces, aquí yo considero, y lo había comentado con el doctor, que es una idea que he traído, entiendo perfectamente la reforma constitucional que dice que no puede haber ya condonación de impuestos. Yo estoy de acuerdo, no puede haber. Pero ¿por qué no tomamos un poco lo que está sucediendo? ...con los bancos... ...¿qué están haciendo los bancos?... ...inclusive hace, antes de entrar aquí al estudio... ...me llegó al teléfono un anuncio... ...donde X banco me dice... ...¿tienes disponible un crédito fiscal... ...aprobado por tal cantidad de dinero?... ¿Okay? ...y bueno, no, a Dios gracias... ...no lo necesito... ...pero me llamó la atención... ...¿por qué?... ...porque está dando facilidades... ...y quiere que la gente se vaya... ...en bueno, deuda, no pero que le produzca... ¿Qué pasa? Bueno, lo no, que pasa, yo diría, yo propongo, y ahí, ahí me adelanto, a decir, establezcase un programa de facilidades de pago de impuestos retenidos y recaudados, donde los contribuyentes, ¿qué puedan hacer? Ir pagando en parcialidades, que está prohibido en el 66, estoy de acuerdo, pero aquí no es amnistía. ¿Qué no. es? Una forma de, durante cuatro años, que es lo que podríamos pensar esta administración requiere de ingresos. De ingresos frescos que no tenga que devolver con una tasa de interés o cualquier otro cargo, es, es esta la oportunidad. El particular, ¿por qué lo, lo podría aceptar? Porque en ese momento, lo que no ha pagado, el impuesto retenido, se le vuelve deducible el gasto que hizo a través de él. Se vuelve acreditable el IVA en las partes que corresponda que no ha pagado. ¿Puede garantizar? Sí, me acuerdo que. El doctor, cuando lo platicamos, bueno, es que garanticen, que garanticen. El banco lo único que hace es firmar a la persona, pero aquí se le puede pedir alguna garantía. Eh, también el beneficio puede ser el que su economía empiece a funcionar de mejor manera. En fin. Creo que ese es el camino que y, debieran y, y, y seguir. También, si sí, me lo permite, una sí. corrección, porque si antes exacto, no lo hizo, exacto, ah, bueno, exacto. me corrijo lo anterior y hacia adelante también lo corrijo. Exacto. O sea, cambio mi conducta. Me además, mucho, ¿no? Sí, cambio económico cam cam y es lo que le llaman la oportunidad, ¿no? Que de alguna exacto. manera vuelva la la opción para que esto se pueda hacer. En la misma actualidad pedir cierta información para llevar el control hacia futuro de ah. estas personas. Que, que En cierta forma, ahorita que lo supuso sí. usted, esta cuestión de la condonación a mí siempre me llamó mucho la atención porque o sea, supimos del decreto que salió sí. publicado y en este decreto la verdad es que no quedaba del todo claro a cuál era el punto que se dirigía. Sí. La consideración hablaba de los programas que en su momento habían pasado por ley de ingresos y pues no era un tema exclusivo del Ejecutivo. Después se habló de los cambios del código fiscal, ya sigue siendo un tema no exclusivo del Ejecutivo. Pero el punto que voy es, bajo los números exactos, ojo, en la aplicación quizás ahí es donde pasan sí. cosas diferentes, pero en la norma escrita que nosotros pudimos advertir, cada sexenio iniciando esto desde el sí. presidente Fox, donde se daba una condonación, sí. yo creo que había muy buena recuperación. Sí. O sea, vamos, de alguna forma... Eh, los juicios se tenían que eh, terminar se desistían pues para uh -huh. poder Toma, ir a ello. hubo un problema que ese es de administración tributaria Exacto. que fue el que muchas bueno, empresas que se consideran importantes habían de alguna manera declarado un impuesto retenido recaudado menor al que realmente eran responsables cuando vino la amnistía Sacaron esa parte y se beneficiaron fuertemente. Bueno, ya tuvieron la experiencia, entonces ahora no es amnistía, simplemente es, a ver, en este caso me debes tanto, sí, te voy a dar facilidades, pero necesito información. Claro. ¿Cuántos trabajadores tuviste? Sí, claro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Entonces es lo que decía el maestro. A futuro la corrección, claro. y no estamos con un perdón. Entonces ahí es donde vemos ¿no? que la política económica, como que se está centrando por ley de extinción de dominio, por todo lo que es la reforma fiscal, y en, en sancionar más en lugar de eh, estimular el cumplimiento la, espontáneo. Mire, la, 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 sí. la, la educación es sentido, ¿no? Exacto, Del el empresario. El Digo, exacto. también tomar en cuenta eh, situaciones que, que dijo este la UIF en el sentido de eh, fue, fue esto de lavado sí. de dinero pero finalmente es una realidad no el tema de no no eh, es vergonzoso que digan que todos los abogados y todos los contadores sí. somos corruptos y todos los empresarios no sí. pero si hay mucha eh, corrupción en el, en el tema empresarial se volvería una un poquito más de ética, no por lo menos por los beneficios que puede tener, por tener esa tranquilidad también en cuestiones de, este, de cumplir con las obligaciones y uh -huh. todo lo que se está metiendo, como la Ley Nacional de, de Gestión de Dominio, todas estas cuestiones que está generando muchas inquietudes en el sector empresarial. Eso, eso ¿no? es uno uh -huh. ya va porque le están poniendo más fuego para que haga más presión, claro. pero en realidad algo tiene que por, salir. Porque antes, lamentablemente, estas políticas de que, ah, pues, te perdono, ¿no? A lo mejor dicho de una de una cuestión de idiosincrasia, ¿no? El el siempre el hijo mal portado es el que más se cuida, ¿no? Sí. Y el bien portado nadie nadie le caso sí. porque es bien portado. Entonces muchos decían, "Ah, pues si yo soy mal portado, y después voy a tener una condonación. Pues me porto mal y después aprovecho la condonación", ¿no? Sí, que es parte de lo que no entienden porque desafortunadamente ya son muchos años y yo considero que sí quedan no sé, Quizá dos personas, y no sé hasta dónde ellos la entiendan del todo, el famoso milagro económico que le atribuyen a Ortiz Mena, pero en realidad lo hizo otra persona. ¿En qué sentido? Fue en los sesentas donde se hizo una campaña de regularización de contribuyentes, donde nace la figura del causante menor. Recuerdo un muy buen amigo, que en paz descanse, Eduardo Johnson, que decía, no, es que ese fue un programa de estímulo fiscal. No, no era. Lo que era buscar ubicar a los contribuyentes uh -huh. y luego de después de un periodo decir, fuiste causante menor, sí, ahora tienes que ser causante mayor. ¿Por qué? Porque tú me vas a dar datos cuando yo te dé el estatus o la posición de causante menor. Me vas a dar información económica que me va a permitir, y eso que no tenían los recursos tecnológicos de ahora, en dos años volver y saber qué estás haciendo. Ah. Si ya creciste o no, porque debes crecer. Esa debe ser la intención. Y, pero no fue presión. Si, si no fue el reglamento de la limpieza sobre la renta o algo así. ¿no? Pero, Exacto. En en parte, menor, ¿no? Pero nació bajo un programa donde en principio ni siquiera estaba en el reglamento, porque es que había muchos problemas. La Dirección General de Impuestos sobre la Renta no estaba en el reglamento interior, entonces no podían pelear porque era autoridad incompetente, igual que la Dirección General de Ingresos Mercantiles, del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de aquel entonces. Aquí en este sentido lo que se buscó es llegar a un acuerdo. Ejemplo Llegaron a Sinaloa en la época en que el producto agrícola era distinto al de ahora, y en ese sentido los agricultores le dijeron al representante de la, de la subsecretaría de Ingresos, que era el, la que manejaba ese campo, dicen, oiga, mire, nosotros pagamos 100 de impuesto todos los meses del año. Aquí están nuestras tarjetas. El encargado o representante dijo, está muy bien, nomás una pregunta, ¿cuál? ¿Cuándo cultivan y cuándo cosechan? Ahí de inmediato, el representante de todos, hijos, señor, podemos platicar de unas bases especiales de tributación para corregir todo esto, uh -huh. porque se dieron cuenta. Cuando se cosecha, cero. Digo, es el alto en el ingreso, perdón. Y cuando se cultiva ese. No. Entonces, con esa simple pregunta, pero no había esa presión. Lo que se buscaba era entendimiento. Ahora lo que vemos es presión. Y en un momento dado, inconformidad. Lo hemos visto o escuchado con las organizaciones empresariales, cómo están respondiendo o cómo hay críticas. Y otra cosa que a mí me apura mucho en esto de las reglas eh, fiscales, que hablan de una política fiscal contracíclica y la regla fiscal en México, es decir, que cuando haya superávit ahorrar dinero, cuando no lo hay, sacar el dinero que se tiene del superávit. Pero aquí una de las cuestiones que también tomé en cuenta fue esta que dice, ante un entorno de bajo crecimiento económico, y con menos ingresos por recaudación se reduce la inversión física pública en 22%, y se destinan más recursos a petróleos. Correcto, estoy de acuerdo con ello, pero el único punto es, está bajando todo, y otra cuestión. <coughs> Apareció en internet tenés, cuando entra uno a ¿cómo se llama? al internet de la letra E, no me acuerdo el nombre. ¿El eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, apareció sí, de repente. Está Chrome y el AE, ¿no? El, uh -huh. AE, el, 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 el de la E. Ese es el que saca la información, Chrome no uh -huh. la saca. Y en una de ellas que después ya no la pude volver a localizar, fue que decían que habían sacado algo así como unos 43 mil, que se me hizo mucho, dinero, millones de pesos de las afores, porque los trabajadores, al no tener empleo, estaban empezando a retirar uh -huh. dinero. Eso es lo que a mí me preocupó. ¿Por qué? Una, las afores van a soportar que les estén sacando el dinero que tienen derecho los trabajadores. Pero y esos fondos requieren precisamente tener dinero para seguir produciendo y responder al final de la vida del trabajador. Y si vamos a empezar con esas instituciones financieras, ¿cómo están las otras? Y si las otras empiezan a tener problemas, si los bancos están soltando dinero, están prestando. Y si en un momento dado no les pagan, esto Bien, va a estar por peor. Es muy fuerte. Exacto. Lo están haciendo por ahora. Pero es una cuestión de tiempo que al cabo de un año se va a empezar a resentir claro. en tasas de intereses, en cobro de comisiones y viene otra vez el... Digo, a lo mejor este, no será muy preciso, pero si sí es bueno, así como copiamos esquemas de ¿no? sí. otros, veamos lo que le pasó a España, que es algo que, que fue, tuvo que ver con sí, el claro. tema de los préstamos y... Se excedieron y qué problema hubo. ¿Y quién ganó? ¿Quiénes fueron no, los ganones? ¿no? no nomás fue España en su momento. Recuerdo muy bien eh, que fue una digamos una. un programa que se difundió a nivel mundial a los egresados de la, de la Universidad de Harvard. Y demostraban que precisamente, no solamente España, sino Estados Unidos, hablaban de que habían perdido. No sé cuántos, ya no recuerdo la cantidad, trillones de dólares. ¿Qué pasó? Lo mismo, la pirámide. Claro. Se les acabó, no más que su clase media, es mucho más amplia que la nuestra. Uh -huh. Tardó más en reventar la de ellos que la de nosotros. España fue lo mismo. Uh -huh. Colombia. Me acuerdo haber visto las noticias en su momento, ahí fueron descarados, pirámide X1, pirámide Hachibó, eso sí sabían a lo que estaban trabajando. Entonces nosotros, en este sentido, fíjense también lo que dicen, nos ponen aquí dicen en este caso dentro de estas reglas fiscales en donde el tamaño de los estabilizadores automáticos es pequeño, principalmente por la base impositiva limitada debido a la informalidad y la ausencia de esquemas generalizados de protección por desempleo, informalidad, pero qué es la informalidad? El Fondo Monetario la define no en función de ver los ejemplos de los trabajadores o personas que venden productos en la uh -huh. calle, sino por operaciones que no se emite comprobante fiscal. Que no, entonces sí. abarca profesionistas, no profesionistas, empresas, amplía. Mucho, sí, claro, amplía. Respecto, a, to a todos los sectores sí. prácticamente, ¿no? Y otro, que yo sostengo desde que eran causantes menores, porque se veían los mercados públicos. ¿Qué pasa con el régimen de incorporación fiscal? Aparece primero la esposa, luego los hijos, y luego el esposo al final. Van dividiendo el ingreso. Y dicen, no, yo soy formal. Ah, sí, pero ¿cómo divides todo? Entonces, todas esas es... estrategias donde se da un cúmulo de, de esquemas. Entonces, la, la política económica que se está siguiendo pues es de forma, ¿cómo ponerlo?, de presión, ¿no? Exacto. Que se está generando, los ejemplos que usted comentas fueron muy, muy importantes. Y eso qué panorama que, Pandora mostrar, ¿no? que bueno, eso es lo más Porque complicado. ese es el otro que dice aquí también utilizando sus palabras. Si el gobierno enfrenta restricciones de crédito, principalmente externo, o no tiene ahorros disponibles para gastar en periodos de brecha negativa, la política fiscal puede acentuar el ciclo económico. Que ese es el problema que viene con la reforma. Ver el efecto económico de que en impuesto a la renta qué cambios vienen, código fiscal. Todo esto, ¿cómo va a funcionar? Y podemos observar nosotros que en este momento, pues ya llegó la presión, inclusive a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ustedes habrán leído el día de hoy, como lo hacemos. Varios que todavía antes de salir a casa, medio podemos ahí leer algo o en el teléfono sale la noticia de que la Corte confirmó ayer la validez de la constitucionalidad de la pérdida de la compensación universal. Claro. Uy, 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 Entonces, ese ha sido un, un golpe bajo muy fuerte. Claro. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos a comentar esto. ¿Cómo no? Precisamente como ahora sí. ya vamos con un claro. hígado ya golpeado, ¿no? <laughs> regresamos y seguimos hablando del panorama económico. La 727, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Gloria arévalo Guerrero nos habla del Aguinaldo 2019, legal y fiscal. Carlos Alberto Burgo a Toledo analiza el proyecto de sentencia constitucional, la compensación universal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez explica la desaparición del pensionado para seguro social. Otros artículos no menos importantes son Combate a la Evasión Fiscal, El Gobierno contra la Defraudación, Contrabando y Venta de Facturas, y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 727 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx <laughs> Muy bien, pues estamos ya de regreso. Estamos hablando del panorama económico y antes de salir al corte platicaba el maestro Marga en algo muy importante. Insisto, el programa es grabado, por si ustedes de alguna manera nos escuchan hablar como que fuera reciente, pues quizás para la época en la que lo grabamos sí. La corte eh, tutela la constitucionalidad de limitar la compensación universal. Aquí es muy importante acotar que esto no es una eliminación, sino que la compensación universal, de ser amplia, pues se queda más restringida, dado que es un solo impuesto. Sigue existiendo la compensación universal. Sé que en la cabeza de varios es tanto como decirle adiós, pero bueno, pues sigue siendo una opción, no obstante, acotada al mismo impuesto. Y la Corte determina... Que, pues, que esto está bien, parece que ni las Sagradas Escrituras se hubieran escrito tan bien, y entonces uh -huh. pasa al 100%, y bueno, pues, con ello pues, la reforma ya el artículo 23 del Código Fiscal y 6 de la Ley del IVA. Uh -huh. Maestro, este proyecto que estuvo así tan, tan debatido, quizás poco sonado, ¿no? Porque tampoco pues, es algo que se dé a conocer con tanta facilidad como los proyectos de reforma. ¿Qué opinión le merece, maestro? Y, y obvio, ¿qué impacto tiene en el panorama económico? Bien, en primer lugar, considero que desgraciadamente desde hace, bueno, sí, un buen número de años, se había comentado que el juicio de amparo en materia fiscal, alegando inconstitucionalidad de ley, el particular, el contribuyente, no tenía un resultado favorable. Pero si a eso le añadimos que lamentablemente no hay un verdadero foro donde, y lo escuché en un programa que acaban también de grabar, sobre era un problema de retenciones, uh -huh. que en ese sentido los juzgadores no terminaban de entender todo el contexto de esas retenciones. Aquí está, creo yo, más grave. ¿Por qué? De lo que hemos venido hablando hasta este momento, yo diría, bueno, si no me das la opción de la compensación universal, me empujas a la devolución. Y en la devolución, si no me la, vamos a decir, no me autorizas la misma me vas a tener en tiempo y forma vas a tener que pagarme actualización e intereses Y así lo vemos dentro de un contexto yo diría de política fiscal y económico qué es lo que conviene más la compensación universal por qué porque eso le va a dar y eh, aquí el maestro me puede corregir la expresión un uh, como le llaman un una fluidez en mis recursos económicos, claro, ¿no? claro, de flujo. Claro. Y eso para que la empresa, la actividad económica, siga trabajando y, y de sentir, mejor manera. ¿no? Bueno, por lo menos se mantenga. Se mantenga. Por lo menos se mantenga. Y no, ¿no? tener que pedir prestado a banco. Claro. No estar dejando de pagar retenciones o IVA. No para financiarse. Decir, ¿no? Que hace rato eso fue lo que me faltó decir, que en Europa lo han estado haciendo para financiarse, porque es más fácil que hacerlo con el banco. O sea, eso no era por evadir, sino financiarse. Claro. Y ahora, con esta compensación universal, yo me pregunto. ¿Realmente los ministros entendieron este problema? Ya sé que han dicho de repente que ellos no tienen esa, eh, digamos, esa estructura en la Corte que les permita hacer esa investigación. Pero yo veo lo siguiente. Hay una expresión que utilizo en el sentido de decir sentido común, economía y derecho. ¿Puede el derecho regular la economía con sentido común? Yo creo que aquí era de sentido común. Le dejo líquides a la empresa y en un momento dado puede seguir trabajando. Va a haber pago a los trabajadores porque también en este momento en muchos lugares siguen despidiendo gente. Sí. Y entonces necesitan dinero. De, de, de hecho esto se agudizó más, salvo mejor sí. opinión, con, el, con la modificación a la ley de ingresos, que también le quitó flujo, va duramente al sector primario. Uh -huh. No le quitó el beneficio. Pero le quitó flujo porque esos beneficios los mandaron Exacto. para cuestión de, de este, que fuesen hasta la declaración anual y durante el año no pueden hacerlo, y luego le quitan la compensación llamada universal. Pues entonces empezaron a despedir mucha gente, empezó una cuestión, porque también las cuestiones bancarias claro. no son caras. ¿no? Y lo que dices es bien cierto. Y porque... el banco dice así, va a venir conmigo. <laughs> claro. claro. Y la economía es la que rige. Claro. De alguna manera, pues es lo que hace que bien. haya pago de contribuciones, pago de salarios, bien. pago de deudas. Entonces, si el dinero se hizo para circular, que angosten los periféricos, diría Luis Plasencia, por dónde puede pasar, pues eso es lo que es como el embotellamiento en la calle si de tres carriles y llega una tormenta como nos ha sucedido en la ciudad que inunda todo pues yo recuerdo que hasta, el segundo, hasta el segundo piso lo han hecho y luego en pavimento y si nomás dejas uno pues claro, claro no. o sea, como que se han gustado las eh, posibilidades ¿no? de desarrollo y de ahí es que si el país en sí mismo no es fuerte y pierde un poco la credibilidad por tantos efectos sociales que también han hecho ver las críticas internacionales pues Ahí me queda no, ya en el ámbito jurídico, claro, queda muy académico <laughs> en el sentido el decir vamos a romper un paradigma del concepto de proporcionalidad. ¿Cómo? Sí, todos estamos obligados a pagar contribuciones, correcto, conforme a los derechos y deberes que establecen las leyes. Y si en un momento dado dentro de esos derechos yo tengo un saldo a favor que lo puedo compensar contra un saldo a cargo. ¿Quién obtiene el doble beneficio? Con el fallo de la corte, quien está recibiendo un doble beneficio es el fisco. Siempre nos los han echado en cara. Uh -huh. Ahora no, yo diría, a ver, un momentito. ¿Por qué doble beneficio? No te puedo aplicar la compensación. Tienes mi dinero. Tengo que esperar para poder solicitar la devolución en su momento. Y a ver si me la quieres dar. Y a ver. Y segundo, tú estás disponiendo de ese dinero, lo estás usando. Y ese es dinero mío, porque tampoco es que yo esté diciendo de viene de una planeación, no, no, es simplemente algún pago en exceso, un pago de lo indebido, no. pero no lo puedo compensar. Y ahí me queda, se queda conmigo un buen rato, el doble beneficio es de la autoridad. Eso se lo habrán explicado a los señores ministros. Eh, eh, incluso puede devenir de, por ejemplo, en, en, ¿Sí? ahorita termina el ejercicio, empieza el que sigue, el impuesto sobre la renta. Yo pago impuestos, mis provisionales, sí. con historia. Exacto. Si este año ya no es bollante y el anterior sí fue bollante, estoy pagando con un. Con, con, bueno, empiezo a pagar el ejercicio con un este coeficiente de utilidad que no es el real. ¿Y eso qué me va a provocar? Pues que al final del año tenga un saldo a favor. Y ya ese es un tema importante, porque Uf, el pago sí. provisional todo el mundo está esperanzado a que baje el coeficiente de utilidad mm. en el resultado anterior. No. Y luego no. le angostan todavía las situaciones y las devoluciones famosas. No se llegan. Aquí en México yo no lo he visto en Estados Unidos, creo que está, algo hay, pero aquí no. Ampliar el tema de la traslación de los impuestos. Es cierto que Ipsley Mantura en su momento propuso el pago a los empresarios de un anticipo de pago de impuestos sobre la renta, porque no tenían dinero. Se lo aceptaron. Dijo, te vamos a ayudar. Ahí va. Y luego se dio cuenta pues que eso era fabuloso le estaban anticipando un dinero no. y ya lo dejó como algo específico primero se declaró inconstitucional por la corte porque no se determinaba el impuesto sino hasta el año, no tenía por qué ser antes. La recaudación. Luego, cuando se vino la crisis aquella en tiempos del presidente de la Madrid, que vino Vito Tansi del Fondo Monetario dijo, "Ah, es que cuando concluye el mes tienen 17 días para pagar el impuesto, ahí es donde crece en un momento dado la pérdida del valor de la recaudación." Todos dijimos, "Ah, qué gran descubrimiento, <laughs> pero bueno." <laughs> lo redujeron a 7 días. Y ahora estamos otra vez en 17. Entonces, aquí en este caso es un efecto donde le gustó a todos los gobiernos, creo yo, no nada más a México, anticipame el impuesto. Pero están ya jugando con lo de los años siguientes. Y cada vez se le aprieta más. Y el efecto de esta sentencia de la Corte es ese. No te voy a permitir que lo puedas aplicar ahorita. ...lo voy a transferir, a trasladar... ...a que lo hagas en otro momento... ...más adelante... ...y es donde viene el problema... ...precisamente del flujo de flujo, liquidez... Claro. ...y eso, ellos dicen... Lo, en, algún, ...en algún caso lo dijeron... ...es que no tenemos... Ese, ...insisto en ese argumento de ellos... ...no tenemos la estructura de, de estudio... ...o de información... ...para poder analizarlo... ...yo no veo la necesidad... ...sino simplemente... ...cómo quedar realmente... En que cada quien, así como creo que nos quieren obligar a todos en este momento, que cada quien ya vaya viviendo con el ingreso que obtenga, que no se vaya endeudando vía tarjeta de crédito, <coughs> vía otras formas. Claro, y, 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 si, y si me permiten el, ¿Sí? el comentario, es, pues se ve claro, bueno, a sí, mi punto sí. de vista se ve claro el plan. El año pasado, bueno, este año, perdón, me, sí, me proyecta el 2020. ¿no? Es este año sí. te quité la, la, la ocupación universal, ¿no? Eh, a través de la ley de ingresos te quité beneficios te, eh, a través de la ley de ingresos que este año te quitan flujo sí uh -huh. pero en el, en, en el anual te puedes te puedes emparejar no sí. y te va a salir un saldo a favor que tú no vas a poder compensar exacto entonces ahí, ahí 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 va a quedar y a ver si te lo devuelvo porque pues, para que para que para que te lo devuelva pues debes de cumplir con una serie de requisitos sí. Sí. impecables sí. para que te haga esa devolución no y así, y aparte el, este, el, en el 2020 vamos a seguir igual. Entonces se va a volver a sacar. A lo mejor las devoluciones y en, y, y en muchas mis administraciones así lo están diciendo. Yo no te devuelvo, no devuelvo más que con sentencia y a ver. Ese es el punto. Y que la sentencia salga. Pues te digo, ¿eh? o sea, a eso me refiero, que tenga favorable y todavía a ver. Es que ese va a ser el problema al que vamos. también leyendo un artículo en otra cuestión sobre el, la el expertise, la experiencia, la especialización. Y estaba leyendo también ayer que se requiere un mayor número ya de profesionistas bien preparados en nuestra materia, contadores, abogados. ¿Qué vamos a tener que hacer? Un mejor trabajo. Claro. Y que los contribuyentes nos entiendan, que esa es la otra cosa. No quieren, o, o al revés, o no darnos a entender ¿no? con ellos. Exacto. El, el, porque ¿Cómo? la conceptualización, los, sí. las palabras, es como, a veces yo digo, yo digo el ejemplo, ¿no? El moretón y el hematoma. Uh -huh. <laughs> si, claro. yo, si, 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 si me dice el doctor, es que tienes un hematoma, me quedo igual despantado de, de qué tengo, ¿no? <laughs> sí. Se me va a caer, no se me va a caer, ¿no? Si me dice, ah, es un moretón, si lo conceptualizo, lo entiendo, sí. lo dimensiono y todo. Entonces... Eh, te, eh, yo, yo, yo creo que también es un punto que ya se veía venir, el tema de ser todavía muy especializado sí. en estos ámbitos y, y, y otro punto más, trasladarlo al negocio. Pero es ¿Mm? que además deben ser negocios vivientes. Yo, yo veo mucho en esta inercia de las políticas económicas. Eh, lo voy a poner porque es muy sí. antagónico. Eh, se tiene con la eliminación de la compensación universal uno de los dos puntos que, que lo generó, pues porque mucho de ese saldo a de favor decían que provenía de las facturas que se daban pues, por el tráfico de EFOS y E2 y todo este tipo de cosas. Y yo recuerdo que en su momento alzó la mano Prodecon y dijo: Pues a mí se me ocurre que para evitar con tanto problema, pongámosle una retención a la venta de esos comprobantes que amparen servicios, no bienes. Se hizo por ahí un debate y dijeron, bueno, arriba de los 100 mil, para que no le lloremos tanto. Hasta llegó, no avanzó. Sin embargo, también se prohibió por parte de PRODECON los famosos acuerdos conclusivos, a que antes de llegar a un juicio, pues previamente, siéntense a platicarlo, y si llegan a un acuerdo, nos evitamos tanto problema. ¿Qué quiero entender con esto? Que la inercia que era al final del sexenio anterior era muy encaminado a que vamos a resolver el problema antes, no después. Entramos con esta administración en turno, con el respeto, simplemente es una señalización. Y pues sí, le ponen retención a la economía digital, le ponen retención a los outsourcing, por ahí salían los catálogos, ventas por catálogos, pero no las estas ventas de facturas, si verdaderamente es un problema. Se endurecen las medidas penales post. Sí. Entonces, Pareciera que además de ser depresión, a lo mejor me dejan era la idea de que los problemas se resuelven después, mm -hmm. no antes. Obvio, pues después ya creció el cáncer, ya creció la infección, ya creció todo. ¿Esta forma de planear y esta forma de, de hacer política económica está sirviendo? O fiscal. Mire, algo que no dije también del milagro económico aquel de Ortiz Mena, que les digo fue otra persona la que lo hizo realmente el, el secretario en aquel entonces no más vio que entraban ingresos extraordinarios y realmente sabía quién lo hacía y un punto medular era otro no le llamaban acuerdos conclusivos, no existía esa, esa terminología pero todo era base de acuerdos de convenios, claro. no de pleitos claro. precisamente para llegar a evitar el conflicto ante tribunales después como en todo, y ese sí sé que quizás sea una persona que todavía pueda vivir, sí se separa de ese trabajo y entonces se da cuenta que, como era un convenio, se podía impugnar. Sí, pero acababa con. La, no acabó con todo, pero se aprovechó. Entonces, uh -huh. el punto es aquí, nada más con los acuerdos conclusivos, esa es la gran diferencia hoy. Uh -huh. Se puede trabajar con pro de con y evitar toda esa posibilidad de que alguien se salga para pegarle al, al programa. En aquel entonces, por lo que yo sé, no fue de gran trascendencia el golpe, pero hubo esa situación. El punto es que lamentablemente la historia de todo eso no está plenamente del conocimiento de las autoridades y cómo se puede reflejar ahora, que también otro de los aspectos con lo que viene la pérdida de la compensación universal, ¿a dónde nos lleva? A que tengamos que... Eh, como lo he dicho última, en últimos días, todo se nos va a volver más laborioso. Explicar todo de mejor forma. Que si voy a juicio, sí, cómo no, tengo una pretensión, voy a decir que me devuelvan mi dinero y en qué términos. Y cómo lo voy a demostrar, tendré que verlo. Pero el punto es, ahí eh, sí si ahorita, aprovechando que es espacio académico también, como les digo a mis alumnos, están de, eh, ustedes dándose cuenta de lo que hay que escribir. Están preparados para escribir, sentarse tranquilos, perdiendo todo ese glamour de andar viviendo la vida, el momento, mm. se quedan callados. Claro. Porque dicen, ¿cuántas horas está hablando al día? Claro. No, yo no hablo de horas al día, sino todavía y lo que le sigue, ¿verdad? Es que es, que es un reto muy importante y de alguna manera promover algunos programas importantes también valdría valer la pena. Pero bueno, no sé la educación que tanto se ve beneficiada con estas nuevas políticas. No vi como tal una medida exacta que lo estimule. No vi una medida que estimule la inversión extranjera así tan clara, ¿no? A lo mejor lo hay entre líneas, pero así tan evidente. Algo que no de alguna manera, digamos, México es un país en el que merece llegar a hacer negocio y vamos a salir bien. Empresas multinacionales se están viendo complicadas también con estas cuestiones de las famosas operaciones inexistentes. Y si bien no caen en los extremos de la cancelación de sellos por su compliance, pero son medidas que pues de alguna manera tienen que dar más fuerza, pienso. ¿no? Yo regresaría al punto de la preparación de los profesionistas en México, que también mucha de la inversión extranjera, eso es lo que requiere, una asesoría uh -huh. adecuada. Y yo no niego que haya buen número de despachos, pero todavía creo yo, tanto en materia contable como legal, son insuficientes. Podemos ver en los cuatro grandes despachos de contadores, lo he leído en el periódico El País, que ellos aceptan que ya no pueden dar todo el servicio a nivel mundial como ellos quisieran, porque ha crecido mucho la actividad económica. Y por el otro lado están surgiendo nuevas cadenas de contadores de tamaño, digamos, mediano, precisamente para captar ese mercado. Entonces, aquí eso es lo que nos está faltando. Pero, así como decían con los contadores hace años, ¿no? había que arrastrar el lápiz. Uh -huh. Ahora hay uh -huh. que estar en la computadora. Pero ¿cuántos no se cansan precisamente de estar ahí? Entonces, se llegan a cometer luego errores que dice uno, ¿y ahora de dónde salió esto? Uh -huh. Y fue, vamos a decir, no fue premeditado, pero llega un punto que causa problema. Yo creo que en el sector este, en educativo, yo creo que todas las universidades es loable la función que hacen, todas, todas buscan ¿Sí? preparar a, a los mejores en cada una de las profesiones que, que dan, todas públicas y privadas, eso es, merece mucho respeto, pero también debe de, 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 de ajustar sus controles de calidad. Sí. En, en, en lo general también, también sí. porque han bajado mucho los controles de calidad respecto de los egresados sí. cómo está egresando cómo está egresando sus, sus muchachos no todo es porcentajes ni no, ni, no. Ni, ni matrícula no o sea, por eficiencia terminal es veces exactamente y, y, y esto que obedece porque hoy día a lo mejor opinión eh, el asesor fiscal ya sí. sea contador abogado o el asesor fiscal que se preparó también sí, sí. Existe el, que, el que le gustó sí. y se metió de quiere tener un eclecticismo porque no nada más es este problema, no, esto se vincula con esto, con esto, y cada vez van haciendo más legislaciones aplicables, ¿no? más visiones que hay que conjuntar para tomar una decisión contemplando todas las diferentes materias y leyes que inciden sí. en una operación o en un negocio al momento de aperturarse. Y no, ¿no? nada más otras ramas, vamos a decir, legislativas, ramas del conocimiento humano. ¿Sí? Yo, Ay. por ejemplo, y lo, ya el doctor me ha escuchado, que insisto, la Facultad de Contaduría tiene una obligación de acudir a todas las facultades de la universidad a explicarles a sus muchachos qué es costo y qué es eh, finanzas, administración. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos. Pero para atender un negocio, para saber cómo hacer un negocio, no nada más es el ámbito jurídico, sino contable, en el que es el cómo entender el costo, cómo manejar el dinero, cómo administrarlo. No. Y ahí es donde luego los abogados, por ejemplo, sí tenemos problemas de entendimiento. Y que cada día puede ser muy importante. Por ejemplo, se habla mucho de la materialidad. la otra vez supe de un caso donde simplemente una empresa decía, me comprometo a conseguirte cliente a ti y por eso me das una comisión. Viene el SAT y dice, no hay materialidad. Bueno, es un mero caso de comisión mercantil. No. Y hay una tesis de la Corte que dice, uno, hay que tener materialidad, y en otra dice, hay que tener validez. En este caso de comisión mercantil, hay plena validez. Materialidad es lo más por llevarte el cliente. Y me das una cantidad. Y es plenamente y, válido. Y, 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 y lo mismo se da cuando hay la, la, la consignación. Sí. Mismo pues, cómo no, si pues esos claro, claro. puntos de. No, pero tú no tienes. Si, o sea, sí, si la sí. verdad, ese es el tema también, la preparación dentro de las, dentro de las instituciones. ¿no? Exacto, esa es no. la clave. Claro. Yo pienso yo siempre lo he dicho y a lo mejor algún día nos escuchen que los auditores siempre se avienten en un curso de civil, por favor, no porque todo efecto fiscal tiene como nacimiento un, un acto Exacto. civil, mercantil, laboral. Exacto. Pero si no se entienden estos, sí, son difíciles de arribar acá. Como experiencia les cuento que en alguna ocasión me toca llevar a entregar en auditoría una fe de hechos. Sí. Y la gente de autoridades, dicho con el debido respeto, este, pues necios con que eso era una copia. Luego una copia certificada. Le dije, ¿pero de qué si la fe de hechos es un documento que produce el mismo notario con un contenido vale. propio? No, a ver, entonces pónganle hasta que por fin el subadministrador tuvo a bien leerlo y terminando dijo, no, si sí es fe de hechos. <laughs> por Dios, ¿no? Entonces no, no, sí, sí. digo, en el afán de todos, ¿no? Sí, claro, Yo creo que claro. a les viene muy bien, a todos nos viene muy bien, el resultado será el que se tenga que dar, pero es bien importante la profesionalización de estas. Estas ramas. ¿toma? Y aprender a trabajar en grupo. Exacto. Ese es otro de nuestros y, problemas. Y, y nomás yo nos agregaría el tema de también que sepan un poquito de negocios. ¿no? Entender eh, de, sí. a, a todo eso negocios. y de negocios, porque aunque sea un, 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 un área de la actividad económica, cada uno lleva a su constructora diferente, su comercialidad es diferente, hace negocios de forma diferente y pactan también de forma diferente. ¿no? Pero el abogado es el que más sufre porque no nos van preparando así en la carrera. Nos dicen. Hay este tipo de contrato, estos son los requisitos, y eso es a lo que sí, llega. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en materia de precios de transferencia o de. Bueno, precios de transferencia de empresas multinacionales, dentro de los requisitos de la ley de impuestos sobre la renta está el, el, el entender el significado de los contratos. Cuando se los digo a los muchos, saber qué entienden aquí sé que hace rato escuché algo eh, precisamente en el programa que decían que en un momento dado se podía celebrar un contrato perfectamente es cierto pero en materia de derechos reales dicen si este contrato lo hiciste con el único afán de lastimar a la contraparte no va a tener validez ah. y me quedé pensando bueno están hablando tanto de la caracterización de operaciones como dice el doctor y si no conocen Civil y todo esto, ¿qué va a pasar? Eh, es un tema muy, muy complejo. Desafortunadamente, pues, como todo, todo lo bueno llega a su final, estamos ya prácticamente en el final. Y bueno, pues no nos queda nada más que agradecer la presencia de nuestro invitado, maestro Miguel margain alguien muy querido de nuestra facultad, muy allegado. Y desde luego, pues un gustazo, Miguel, siempre compartir contigo. No, igualmente, Carlos, y siempre este, agradecemos la disposición Gracias. que siempre tiene para con el, con nuestra facultad, Gracias, con nuestro programa, no soy la persona indicada, pero agradezco Gracias. en nombre de, 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 de personal y de, de, de nosotros no, que esté que esté con, los, que, con nosotros compartiendo sus valiosos comentarios, maestro. Yo les agradezco mucho porque <coughs> por un lado mi esposa sí sabe dónde ando y no tengo problemas. <laughs> estoy en su facultad. Ah, entonces... este, grabado, ah? ¿Qué? <laughs> y creo que van a repetir muchas bueno, veces. La Mira propuesta la que traía me permitieron hacerla. Claro y del, sí. ma del programa que escuché del maestro, lo único que me quedaría de las conclusiones es hablar de una reforma in fiscal integral que implica. No nada más una reforma de las leyes fiscales, sino en general de toda la legislación para entender los negocios. Claro. Claro. Eso es lo que concluiría. Y les agradezco mucho su invitación claro, y claro, espero gracias. que no este, pues que no se olviden de uno, ¿verdad? Como dice, con el gancito no se olviden de <laughs> mí y bueno, gracias, gracias, maestro. Muy muy bien, gracias. Muchas gracias por su participación. Y bueno, la siguiente semana seguimos platicando con la segunda parte del programa económico, eh, pues nuevamente a cargo de Miguel Ángel Martínez. Y bueno, pues estamos aquí muy atentos para seguir platicando todos sus temas. Recuerden, siempre estamos en redes sociales, siempre estamos atentos a lo fiscal. Bueno, pues nos vemos a la que sigue. Muy bien, amigos. Gracias. Tenga Gracias. un buen día. Hasta luego.